Hoy por hoy, con Macarena it made me feel devastated. I didn't think I was going to get the reaction that I got. but he as principal had the right to ban anything that he believed was a distraction. Later this morning, a boy from Buncombe County who claims kids at his school bullied him over his My Little Pony lunch bag. This is the backpack. Um, that he carried, and he was bullied for this backpack. People standing up for Grayson. He escuchado declaraciones, testimonios, la cobertura informativa de la noticia de una familia en Estados Unidos cuyo hijo estaba sufriendo bullying, acoso escolar. El caso se remonta al año 2014. Grayson Bruce es un niño de nueve años que acude a un colegio de Carolina del Norte. Sus compañeros se burlan de él, lo golpean, lo insultan. ¿Y por qué? Porque lleva una mochila azul del personaje Mi Pequeño Pony, una serie de televisión que habitualmente o que socialmente se asocia a las niñas. Grayson se lo contó a sus padres, ellos trasladaron la queja al centro escolar y la respuesta fue prohibir al chaval que llevase su mochila porque sostenían que aquel era el detonante del acoso. Este caso de acoso ha servido como base para la obra Un Pequeño Pony, escrita por el dramaturgo Paco Becerra y que está de gira por el territorio español. Han estado en Pamplona. La parada más inmediata será Madrid y también va a ser representada en Valencia en el estudio, compartiendo parte de su verano. Muchísimas gracias a los dos ella de antemano. Se encuentran sus protagonistas, María Adánez, muy buenos días. Hola, buenos días. Y Roberto Enríquez, buenos días. Buenos días. Eh, esto de hacer promoción en el mes de agosto, digamos <laughs> que es un poco incómodo. ¿o? No, es maravilloso. Sobre todo cuando lo que promocionas te gusta tanto como nos gusta esta pieza y este proyecto. Hacerlo en agosto además es la oportunidad. ...de que no hay demasiadas ofertas... ...así que aprovechamos el espacio. Bueno, no, está muy bien, está muy bien... ...además <laughs> venimos diciendo que está Madrid más vacío... no ...aparentemente, sí, que no. llegamos enseguida... ...con los taxis a todos los lados. Que es lo típico que se dice, y hoy también la temperatura... ...nos ha respetado un poco, ah, ¿no? Sí, 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 sí. está más fresquito el tema. <laughs> sí, está más tipo septiembre que agosto. Una mochila se convierte... ...en el detonante de muchísimos prejuicios. Así es. Esto, desafortunadamente, es habitual... Puede ser una mochila, puede ser un corte de pelo, puede ser una persona, un niño, una niña que, que no tiene los gustos del resto de los compañeros. Pues desgraciadamente, desgraciadamente, sí, eh, y en nuestra función, en el pequeño pony, pues es el detonante, la, la mochila que lleva nuestro hijo, Luismi, que es un niño de 10 años y. Por el hecho de llevar una mochila con los dibujos de, del pequeño pony al colegio, pues le niegan la entrada, ¿no? El director. Y un poco este es el, el detonante de, del conflicto de, de esta familia, ¿no? Y, y bueno, eh, hablamos sobre un poco la, la guerra ideológica que, que esta familia, que este matrimonio, que además cuando empieza la función es, es un matrimonio que se quiere, está en forma, son dos personajes que y a través de la problemática de, del acoso escolar de su hijo pues vamos a ver en, en la tesitura tan tan oscura y tan y tan difícil que ellos se van se van a ver no me ha gustado mucho eso de un matrimonio que está en forma sí porque además hablamos mucho en la función de claro porque si al principio ya están mal pues entonces claro no sucede lo del acoso y entonces es un matrimonio que se va a destruir no y no se quiere lo que pasa es que están ante una problemática muy difícil para los dos no claro es que no es que sea un matrimonio tipo Walt Disney, idílico, ¿no? Tienen sus diferencias, de hecho, ideológicamente y de formas son muy diferentes. También eso probablemente sea lo que los, lo que los hace fuertes como pareja. Pero, y siempre han tenido ideas diferentes de cómo hay que hacer las cosas, pero bueno, van contrabandeando con las circunstancias, porque tampoco son tan importantes. Pero cuando ocurre un hecho tan fuerte como el que propone la pieza, ¿no? Que, que nuestro hijo, pues es. Un ...prácticamente fruto de un linchamiento... Eh, ...general, pues entonces ahí... ...todo se, Clorecen, se, ¿no? se, se encona sí. y, y, y cobra mucha más fuerza... ...y finalmente, aparte de ser una reflexión... ...sobre qué hacemos con los diferentes, ¿no? ...cuando los diferentes no, mm, se empeñan en, en no ser iguales... ...porque claro... Eh, en el caso de la pieza, nuestro hijo no tendría ningún problema si ante el primer, la primera respuesta de violencia entrara por el aro y dejara de llevar la mochila y se comportara como todo el mundo espera que, que se comporte. Mm. Pero él se obstina en llevar su mochila y reivindicar que esa es su mochila preferida y es un talismán para él. Y ahí vienen los problemas, ¿no? Entonces, no solo hace una reflexión sobre el diferente, sino cómo eso afecta a, 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 a una familia, a esa sociedad que el proyecto es el niño, ¿no? Y claro, aparece una guerra entre ellos donde aparece lo más mezquino, lo mejor y lo, y lo y peor. Las sombras, ¿no? claro, sí. lo más oscuro. Esta obra lleva todo el año girando con la dirección de Luis Luque. Eh, los dos interpretáis a los padres, a Irene y a Jaime. Y la otra gran protagonista es La Mochila, que en ocasiones queda sola en el escenario mm. y que hace reflexionar. Esto es muy bonito también, muy interesante mm. en teatro, ¿no? Sí, eh, mira, el, el texto está escrito por, por Paco Becerra que es Premio Nacional por dentro de la Tierra, es un gran dramaturgo eh, de Almería, 35 años, 36 ya lo pongo en... Soltero. Soltero. <laughs> está de vacaciones ahora. En forma, en forma. Su número de teléfono es... Pero no, está, todo... muy, está muy bien, María, perdona que te corte, claro. porque es verdad que... Claro, cuando admiramos obras y todo, hay un dramaturgo detrás. Y tenemos muy bueno, buenos dramaturgos ahora sí, y no, no nos sabemos los nombres. Por eso, eso Yo siempre da. digo que es nuestro Lorca de ahora. Este sí, hombre sí, tiene sí. un imaginario y un talento enorme. Además, haciendo una postilla, perdona María, sí. habría que hablar sobre el proceso porque ha sido muy interesante. Pero igual, igual ahora mismo no, lo hablamos. Sí. Dejamos a María. Que, <ríe> <ríe> sí, claro, no, claro. Sobre todo quería sacar, eh, eh, bueno, que, que, que los oyentes supieran quién es nuestro dramaturgo y quién ha escrito la función, porque a colación un poco de lo que venimos hablando de, del matrimonio y de las personalidades creo que la función está muy bien escrita porque eh, ante una problemática de, de, de esta envergadura eh, Paco nos presenta dos personajes que el padre aboga por por la libertad dice que le den por saco a, al colegio y al director y mi hijo que sea libre y que sea el mismo y que vaya con la mochila y por otro lado está la madre que dice sí pero si me lo van a matar no quiero que vaya con la mochila claro entonces estamos ante la libertad versus eh, la protección eh, el miedo ¿no? digamos que también es un, un motor que, que mueve mucho a, a mi personaje ¿no? y está muy bien porque yo creo que, que brinda una reflexión a, a todas las personas ¿no? No, creo que en esta función no hay ni buenos ni malos no hay gente de derechas ni de, ni de izquierdas no hay católicos ni agnósticos creo que está, nos podemos sentir reflejados todos porque todos somos responsables de lo que pasa. Todos somos responsables de lo que nos pasa a los seres humanos, ¿no? Tanto si nos posicionemos como no. Nos obligan a posicionarnos todo el rato en esta sociedad en la que vivimos, pero creo que estos problemas, como el acoso escolar, es un problema de todos y es un problema al final de derechos humanos, ¿no? Roberto, y hablabas de lo interesante del proceso creativo. Mm. Es que cuando, cuando hablábamos de Paco Becerra, que vamos, coincidió exactamente lo que dice María, ¿no? Es un, es un autor. Eh, los textos que he leído y que he visto de él me parecen imprescindibles. Y luego, en cuanto a la, a la forma, cuando a María y a mí nos proponen este proyecto, mh, estaba escrito solo la mitad de la pieza. El primer acto solo. Solo el primer <laughs> acto. Entonces, fue un acto de fe absoluto, un acto de fe un poco relativo, porque, claro, teniendo un primer acto tan potente, el segundo tenía que estar. Pero adicto, que valientes ¿no? los dos, ¿no? Bueno, qué? yo ya conocí a Paco porque había trabajado otra función suya con Luis Luque en la Escuela de la Desobediencia. Mm -hmm. O sea, que ya sabía su buena, su buena y, pluma. Y bueno, yo había visto funciones. <laughs> de él y me parecía un crack entonces, pero quiero decirte que, que en cuanto al que es una forma diferente, yo nunca he trabajado un texto eh, sin tenerlo por completo y, y el, 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 el work in progress la, la manera el, 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 el proceso ha sido muy interesante porque él escribía, Paco escribía la, el segundo acto eh, pues ahí con, con Luis Luque que iba poniéndole los márgenes y las iniciativas y demás colaborando con él y luego nos lo dejaba leer a nosotros para que también le hiciéramos una bueno pues le diéramos una impresión entonces ha sido muy interesante el proceso de alguna manera está muy generoso porque se han dejado muchísimos. implicaros también en claro mucho, pero mucho. es la primera vez eh, que, que esta función es inédita no entonces mm. ese ese riesgo esa mm. no ese vértigo mm. esa esa excitación también por estar montando algo que no se ha hecho nunca no sí. creo que, que se estrena ahora también en Chipre ah. ya ya hay cartel sí, ya, sí. ya hay imágenes de de los nuevos eh, y Jaime, sí. Entonces, claro, yo la otra función que hice, porque Luis Luque y Paco Becerra son dos artistas que juntos funcionan muy bien, uh -huh. y la anterior función que yo hice con ellos también, también era inédita, fue un encargo de Andrea Dodorico y pasó lo mismo, ¿no? Uh -huh. que, que estás allí haciendo algo nuevo que no sabes si va a funcionar o no, ¿no? Toño Fraguas, estaba pensando, eh, cuando nos acercamos a esta obra y escuchándolos ahora, que esto tiene mucho de trabajo periodístico, es un caso uh -huh. real, y tiene, está abordado desde lo que nosotros en nuestras reuniones llamamos la mirada lateral. ¿no? que es ver lo que ha ocurrido desde otro punto de vista. ¿no? En este caso, lo que le pasa a unos padres, si son capaces de afrontar el problema o no, de qué manera, un problema que además o une a la pareja o la destruye. Bueno, si el teatro, porque... yo creo que desde el principio a veces se nos olvida, sobre todo cuando se hace teatro clásico. Eh, parece que como hay mucha distancia histórica, eh, pues bueno, eh, el lenguaje cambia, los, las, las, los vestuario cambia. ¿no? Pero en realidad es una forma de conocernos. En el teatro es una forma en que la sociedad se mira a sí misma. Ha sido y... la voz del pueblo siempre, porque claro. la mayoría de la gente no sabía ni leer ni escribir. Entonces la única manera de enterarse de lo que pasaba era teatro. Y la yendo manera de reflexionar en realidad lo que uno ve en el escenario es un reflejo de la sociedad, es una reflexión claro. pura. Entonces eh, yo no sé si vosotros tenéis hijos o no. ¿eh? No sé si, ten, si os ha pillado algo. De... Pero es verdad que tenemos una especie de presión por ser normales, entre comillas. No, hay que encajar. Este es otro uh -huh. debate de la función, qué es el normal y qué no es normal. Claro si vosotros habéis tenido alguna vez, os habéis visto en esta tesitura de no, que, no desentonar o tener que decir yo soy así, doy un paso al frente y es mi manera de ser. Claro, es que aquí yo creo que um, erróneamente se pone el foco en los niños, que bueno, es, es muy importante porque es ese periodo donde uno decide eh, tomar unas decisiones u otras, ¿no? Está ahí en formación esa personita y luego cuando eres más adulto, pues su, se supone que ya has tomado determinadas actitudes, ¿no? Pero, pero yo creo que es un reflejo, lo que cuenta aquí es un reflejo de lo, del mundo de los adultos. O sea, quiero decir, finalmente es atreverse a ser, a decir y a pensar lo que uno quiera. Eh, independientemente de las reacciones que pueda tener o no hacerlo por miedo a las consecuencias. ¿no? Este, esta, este dilema yo creo que es eterno y, y, es, y es una cuestión de adultos. Luego aquí obviamente pasa con un niño que, que, que es, son, se están formando, están tomando sus decisiones importantísimas para el resto de su vida. Pero yo creo que esto, todo lo que cuenta la función es, es un reflejo, lo que ocurre en los colegios es un reflejo del mundo de, lo ocurre, de los adultos de los, totalmente. Y, y es el mismo mundo. Yo creo que la reflexión que brinda, entre otras muchas, porque yo creo que el teatro también está no para dar las respuestas, pero sí para reflexionar y yo creo que con el pequeño pony lo, lo, lo pretendemos y, y yo creo que se consigue es si realmente es este el mundo que queremos, ¿no? porque como dice Roberto, al fin y al cabo los, los, el, el comportamiento de los niños es un reflejo de sus padres, de lo que ven en casa. Y entonces, bueno, pues es esta la sociedad que queremos, somos realmente to tolerantes ante el diferente, que es que es una tontería lo del diferente, porque diferentes somos todos. Nos obligan como a clonarnos y a, y a que tenemos que ser todos iguales, pero es mentira, cada ser humano es distinto al otro. Y nos damos cuenta que no, no vivimos en una sociedad tolerante y, y bueno, y, y, y esto sucede mucho más, mucho más bestia en el mundo de los niños, ¿no? Porque esta inocencia se puede transformar en algo muy peligroso, ¿no? Y hablábamos del dramaturgo, ya cerrando el círculo, el director eh, Luis Luque, que además ha contado que sufrió acoso durante su infancia. Uh -huh. Así que entiende muy bien lo que es y, sobre todo, eh, tendrá una, pres una perspectiva muy clara de desde dónde quiere abordarlo ¿no? y desde dónde uh -huh. quería que vosotros empezaseis a trabajar. Uh -huh. Pues. Dale, dale. no luis siempre nos dice que, que esta función sobre todo es para, para los niños. no salimos al escenario siempre con, con una motivación extra porque siempre que uno sale al escenario eh, hay muchísima motivación y mucho nervio. no pero en este caso bueno queremos dar por lo menos en mi caso y también un poco como nos ha ido eh, motivando luis un poco voz a todos esos niños que han sufrido en silencio el acoso no y que nadie ha hecho nada por, por remediarlo. ¿no? Y de alguna manera con esta función queremos romper ese silencio, que es terrible, porque no hay cosa peor que, que, que el silencio, y bueno, pues dar un poquito de luz ¿no? a, a esta problemática. De todas formas, nuestra experiencia corta, porque son han sido nueve funciones, más el estreno en Alcalá de Henares, ¿no? eh, es que los espectadores, independientemente de cuál haya sido tu papel en, en, en la función de teatro de la vida, de que hayas sido protagonista de acoso o hayas tenido un papel más periférico, mm. A todo el mundo le toca este tema, ¿sabes? Porque todos lo hemos vivido. Unos por ser eh, los sujetos del acoso y otros por ser los consentidores, por el hecho de que en un momento dado la pelota le tocaba a otro y le podías reír las gracias al agresor para que no te tocara a ti. Sí, ¿no? señor, eso es muy interesante en, también. Entonces, mm. quiero decir que finalmente sobre este problema todos somos protagonistas, ¿no? Con un papel o con otro, pero todos sabemos de lo que se está hablando, del miedo a que, a que seas tú el agredido, el señalado, el, el, distinto. el distinto, ¿no? Uh -huh. Entonces, mm, la, la cuestión tiene muchas caras y yo creo que, que finalmente sí, no todos simpleista. nos acabamos reflejando ahí no es muy interesante también el título un pequeño pony como un mi título, pequeño pony mi pequeño pony por el niño eh, un por poco, el niño por el juego de mi pequeño ah. mi pequeño pony ah. cómo sí. esconde un tema tan 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 fuerte eh, no sé si los oyentes se acuerdan de de la serie mi pequeño pony eh, la serie que que Tiene a este pony y en, que estaba en la mochila del niño. Vamos, que estaba ahí en la mochila ilustrada con, con, con el pony. Todo tiene mucho color. Has hecho un gran trabajo. Gracias, ponis Rosita y hierbabuena. Me encanta esta época del año en la que se realizan tantas celebraciones de los arcoíris. Arcoíris, cielitos, arcoíris. Le, le, le he hecho el gesto a María Jesús Rodríguez de que cortara el micro, pero no debía haberlo hecho, porque justo María me ha mirado y me dice, claro, es que la serie de animación habla de la amistad. De los valores de la amistad, la tolerancia, la libertad. ¿no? Paradójicamente, la libertad paradójicamente, la justicia. Y todo el pobre chaval lleva a este pony en la mochila. Yo me acuerdo perfectamente de esta serie. Sí, nos sí, pilló mayores ya, los Toño, los a ti jóvenes, y a mí, sí, pero... Sí, sí. pero pero es verdad que la sociedad de alguna manera había asociado a las niñas por los mm. colores, porque eran colores pastel, rosa, rosa el pony, la cola larga con pelo, incluso sí, se le podía peinar. Sí sí, 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 sí. sí, sí. María, tú has jugado con pequeño pony. No, 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 a ¿Ah? mí me, me pilla ya también. Bueno, no, tú no. es que como empezaste tan joven, tú estabas sí. ya en los escenarios. <laughs> Igual no, no. has jugado poco, María. Yo no soy generación pony, ¿no? <laughs> Yo era más de candy-candy y de. No, 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 sí, es sí, pony, sí, ¿no? Sí, sí. Pero sí es verdad que está asociado un poco a, a las niñas, ¿no? María. Adanes y Roberto Enríquez tienen una larguísima trayectoria en el teatro, en el cine, en la televisión. Los dos han recibido numerosos premios, entre ellos el de la Unión de Autores. Eh, la Unión de Actores. De actores, perdón. Sí. sí. Tengo apuntado a actores. ¿eh? Sí. Sabes qué pasa que hoy me permit... solamente me he tomado un café lo no estoy notando. No lo digo para los oyentes que llevan desde primera hora de la mañana. Que me perdonen. ¿eh? Aprovecho, aprovecho el momento. Quiero que escuchen algo. Quiero que te ordenes sacerdote. ¿Es ¿Qué? Según tengo entendido, solo faltaba un año para tu ordenación. Has perdido algún tiempo, pero hablaré con su ilustrísima. Te aceptarán en el seminario. Un día Victoria tendrá que elegir entre tú y yo, y me elegirá a mí. Y no será porque tú no estés, será porque me prefiera. Vives para ver ese momento. Eres un ser despreciable. Tú no eres mejor que yo. ¿Qué se siente el ser el hombre ¿Es que más mal actor, que malo, ven a quién es más odiado de la televisión durante tres temporadas? Pues nada, se siente mucho gusto porque fue un personaje maravilloso, pues eh, con... Porque no solo era malo, ¿sabes? Era también un personaje que era capaz de las mejores cosas, aunque, en fin, sí, sí, tenía... <laughs> era más malo que la quina. Pero, pero era un personaje muy controvertido. La gente lo odiaba, pero también no podía dejar de quererlo y fue muy, muy divertido. El hacerlo. Marqués de, de Castro de la serie no. La Señora. Has participado en series, en producciones para televisión, mm. Vis a Vis, 14 de abril, Hispania, mm. La Señora, Lobos, mm. Hospital Central... Mm. Pepa y Pepe donde conocí a María sí, que, fuimos, que fuimos sí, pareja sí. Cuando, éramos, eh, cuando éramos niños sí, <laughs> bueno, sí, niños sí, jovencitos sí, sí. sí, bueno, muy o jovencitos, sea. con 18 años trabajamos sí, por primera sí. vez. Esto os pasa mucho a los actores ¿no? Que os volvéis a encontrar sí, sí, a lo largo sí, de los sí, años sí, 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 sí. Sí. sí, Es muy bonito eso la verdad sí. es que María y yo, luego trabajamos en otra serie que era Ellas son así, ¿no? Sí, es Pero es que verdad. ahí ya Pero ya no tenías casi claro. nada ahí conmigo, sí, porque ¿no? porque yo era el novio de Maribel y tú eras la hermana de Maribel y nos veíamos de refilón Pero eso es muy bonito y María y yo eh, aquella serie tan mítica de Pepa y Pepe, eh, nos conocimos ahí, nos lo pasamos muy bien. Bueno, y ahora, sí. a lo largo de sí, los sí, años, sí, volvemos sí. a coincidir cuando ya os pues ha pasado un tiempo y eso es muy bonito. En otra tesitura, sí. De sí un Decía placer. yo que, que María ha jugado en los escenarios. Roberto, de verdad, ¿cómo vamos a superar nuestra ruptura si nos ponemos el uno a vivir encima del otro? Tú no sé, yo ya lo he superado. Venga, hasta luego. Bueno, yo es que alucino, vamos, tú tienes un morro que te lo pisas. ¿A ti lo que te pasa es que te fastidia que les gustase más yo? ¿Que les gustaste más tú? Sí. Bonita, vete a la cama, que te has sentado a María, seguro cintones. que todavía te dicen sí, aquello de: sí. ¿Qué monaba siempre esta chica? Pero vamos. <laughs> y menos mal que es ese se piropo. <laughs> sí, es verdad. Que no es otra cosa peor. <laughs> sí, sí, la verdad. Es, es, es verdad. Que sí. La que se avecina, aquí no hay quien viva, el secreto de Puente Viejo, Maitena, Estados Alterados, Círculo Rojo, ay, señor, señor, menudo es mi padre, Pepa y Pepe. Vale. Farmacia o farmacia guardia. de guardia. Sí, sí, sí. ¿Cuántos años tenías en farmacia de guardia? Eh, 15. 15 años. 15. Eh, un pequeño poniera, <laughs> casi. Te lo he dicho al entrar al estudio y espero que Toño Fraguas sí, sí. me ayude Está un poquito igual. en esto. <laughs> Está exactamente <laughs> igual, no tienes ni una arruga. Eso es porque tengo una madre que me estará escuchando ahora, que tiene una genética increíble, doña Paca, al final. <laughs> Ella misma ha dicho, no, es que tengo esta cara de niña y la tengo y, y la tiene. Es sí, la... sí, sí, sí. Bueno, y además la llevas gracias. con mucha soltura. Gracias. ¿Qué recordáis de vuestra etapa en el colegio? Todo esto que estáis tratando ahora ya como desde la madurez, desde mm. la, el punto de vista de los padres. Sí. Tenéis recuerdos de lo que apuntabas tú, Roberto, que es muy interesante, de haber presenciado ese acoso a otros niños o sí. haber sido el acosado. Sí, sí. Yo vamos en el colegio. Quiero decir, no, no. Yo creo que todos no hemos vivido ese tipo de episodios porque es, es lo cotidiano. Y... Yo la verdad es que no tengo ningún recuerdo de, de acoso escolar. Sí que recuerdo un niño que me pegó una... No una paliza, pero sí que me, me caneó. Y lo recuerdo con mucho trauma. Pero, pero la verdad yo he tenido la suerte de... Ni, ni, ni recuerdo ni estar implicada en, en, en nada de este tema, ni verlo yo. ¿no? Porque hubiese sido muy... No sé, muy doloroso. Pero sin embargo ahora sí que es verdad que a través de esta función... no Basta uh -huh. que estés tocando este tema para que sí... Si, Sí, sí, es como lo que hablábamos antes, ¿no? Ay, pues sí, pues esta persona, pues yo también y gente muy cercana. A partir del 17 estaréis en Madrid, mm. ¡qué bien que ganas! Hasta sí, el 17 sí. de octubre, en el sí, Teatro sí. Bellas Artes, de sí. miércoles a domingo. Mm. Y de gira por España, ¿eh? que lo sepan también los oyentes que estén atentos. Toño. Del 17 ya tenemos plan. El 17 eh, tenemos. Lo que pasa es que estas cosas eh, hay que hacerlas rápido. Quiero decir, ¿no? ah, hasta octubre. No, no, hay que comprar las <laughs> entradas pronto. <laughs> María Dánez, Roberto Enríquez, protagonistas de la obra Mi pequeño Pony. Muchísimas gracias y muchísima suerte.